que el presidente ha tomado en cuenta en Sabana Iglesia es la importancia y la calidad de la salud. Y hoy tienen ustedes, después de haber recibido una emergencia totalmente remodelada, hoy ustedes reciben la estructura totalmente remodelada de este hospital. Los Abinader y los Corona están pendientes del desarrollo de esta provincia con grandes inversiones que muy bien nuestra gobernadora ha señalado de todo lo que se está invirtiendo. Que como lo han dicho sus comunitarios, habían pasado más de 15 años sin que se les prestara la debida atención. Que el señor presidente y nuestra vicepresidenta me autorizaron a dar la buena noticia, la parte de recursos humanos, y han autorizado para que entren de manera inmediata, tan pronto las autoridades aquí hagan la selección del personal, 54 personas nuevas que van a comenzar a laborar en esta institución. Eso, señores, es lo que se llama el verdadero cambio. Eso, señores, es lo que se llama el cambio en salud. Pues ha anunciado algunas de las próximas inauguraciones que vamos a tener en todo el territorio nacional. Pero definitivamente esas inauguraciones van a ser realidad porque se iniciaron hace unos meses, hace unos años. Entonces, nuestro gobierno no es solamente de dar primer picazo, sino de dar primer tijerazo como el que vamos a dar ahorita aquí.